Buenas tardes a todos. Es un placer para nosotros, la Asociación Cultura La Nota, poder participar en un evento como el que hoy tenemos lugar de disfrutar y, por supuesto, poder compartir este evento con todos ustedes. Hemos empezado dos personas, hemos querido empezar de una forma sencilla, si cabe, en número, pero no sencilla en melodía. Hemos hecho una canción, una obra de nuestro maestro Alberto Jambrina, Charrada Guareña, una clara alusión a ritmos salmantinos, ritmo de charrada, pero siempre pensando en nuestra tierra, en este caso en la zona de la Guareña. Hemos empezado con flauta, arreglo para dos flautas, y vamos a seguir con todo esto que tenemos aquí, que poco a poco iremos descubriendo qué es y que esperamos que les guste. Muchas gracias. De tercio, vamos a irnos ya algo más de aquí, si cabe, y más de la tradición. Nos vamos a ir hasta la zona de Aliste, en este caso al pueblo de la Torre de Aliste, y aunque sé que no hay sitio para bailar en las sillas, pues bueno, podéis acompañarnos en el baile. Vamos a hacer una suite pequeñita, típica de lo que sería el baile de aquí de Zamora, como es un brincado y una jota, así que con estos arreglos varios nos vamos a ir hasta la Torre de Aliste para hacer brincado y jota. Y
lo que hemos tocado antes, que se me olvidaba, es, para quien no lo conozca, un bolero también muy bonito, que no hemos decidido no cantar porque con el buen día que hacía hoy de sol que mañana nos respete. Así que hemos hecho el bolero Camino Verde y ahora nos vamos hasta la Torre de Ariztía. Y con esto, que ya nos podía sonar un poquito más, por lo menos en ritmo, vamos a seguir viajando y vamos a hacer algo que todos, para todos, es perfectamente reconocible. Y vamos a hacer un arreglo para tres dulzainas de Rodrigo Martínez, para tres dulzainas, percusión y más percusión. Bolero de Algodrego.
Bueno, pegamos otro saltito en nuestro viaje. La verdad es que como desde aquí es gratis y fácil viajar, pues nos vamos a ir a Aliste, la raya con Portugal, o Portugal, la raya con Aliste. Esas rayas siempre un poco difusas, al menos geográficamente puede haber un río o cosas similares, pero bueno, en espíritu siempre están pegándonos unos a otros. Y nos vamos a hacer un ritmo típico portugués, un repaseado de la zona de Póvoa, y con también para dos dulzainas, percusión y demás en series. Repaseado. Universales que todos tenemos en nuestra mente, y vamos a seguir también por esa zona del noroeste de Zamora, y nos vamos a ir con otro charro, con otro brincao, que la verdad es que lo asociamos a cualquier instrumento, aunque a veces lo pensamos en la gaita, y en este caso nos hemos permitido el lujo de aplicar un arreglo para flautas pastoriles y flauta travesera, así que también bailando desde nuestra silla la tirita y la gallarda. Thank you.
Bueno, y volvemos a viajar esta vez a la memoria de algún compositor, en este caso Antonio de la Asunción. Para que sea una obra ya de compositor, en arreglo para tres dulzainas y también percusiones, que bueno, pues nos evocarán esos sonidos quizá más ibéricos, más incluso a los que les guste un poco taurinos. Y hemos querido bueno, pues aplicar este arreglo para que veamos un poco también esas posibilidades de la dulzaina, como de otros instrumentos, cómo pueden adaptar su repertorio a algo quizá más clásico, más elaborado que los repertorios tradicionales que surgían de una cosa espontánea y esto ya de una cosa más elaborada y meditada. Así que para tres dulzainas y percusiones, Fantasía Ibérica. Thank you.
Muchas gracias. Vamos a ir tomando ya la recta final de nuestra pequeñita actuación. Somos grupos los que tenemos hoy la oportunidad de disfrutar aquí y tenemos que dejar hueco para todos. Así que poco a poco nos vamos a ir despidiendo y vamos a volver con la gaita y vamos a volver sobre algo que no es de Zamora. Vamos a irnos a un paso doble popularizado por el grupo Rumbadeira y que por lo menos en la memoria de todos los gaiteros y en su repertorio en las escuelas de folclore está. Así que para todos ustedes, Rumbadeira. Quedan más hojas aquí, así que tiene que ser la última, casi seguro. Vamos a despedirnos de todos ustedes, todos vosotros ya, en esta confianza, por habernos acompañado aquí, muchas gracias. La asociación La Nota, como reza en la descripción que el etnográfico cuenta de nosotros, somos una formación adaptable y por tanto, como esa formación adaptable que somos, nos gusta que cada vez surjan colaboraciones nuevas y cada vez seamos gente nueva la que estamos aquí haciendo cosas iguales o distintas. Así que
viendo en ella a todos los colaboradores que hasta ahora han participado con nosotros, voy a pedir un aplauso para una persona que está dentro del público con algo entre las manos, María del Puy, por favor. Le dijimos que lo trajera, no suele ir con el violín fuera de casa. Pero bueno, vamos a despedirnos con una pieza de el dulzainero y compositor Germán Alameda, de Ávila, con arreglo en este caso para flautas, violín, flauta travesera y percusiones. Con esto, a todos ustedes, al museo por contar con nosotros, a nuestros colaboradores y a nuestros amigos, muchas gracias y que sigan disfrutando.
Bueno, pues muchísimas gracias. Esto ha sido todo por nuestra parte. Vicente al piano, Marcos a la flauta, María Betún al violín, Alfredo Bucaina al interpreta, Ángel Luis percusiones, perfecta, y un servidor, Mario, les da las gracias. Muchas gracias. Y ahora un minutico mientras cambiamos todo para el siguiente grupo, así que pueden comentar la actuación si quieren.